Los cielos siempre han cautivado a la humanidad, y volando muy por encima de nosotros, los dueños de este dominio son las aves rapaces, águilas, búhos, gavilanes y halcones. Estas aves rapaces llaman nuestra atención. Su presencia es inconfundible, su poder innegable. Estas criaturas, con sus garras afiladas y su mirada penetrante, son los depredadores máximos del mundo aviar. Únase a nosotros en un viaje para descubrir el mundo de estas magníficas criaturas. Las aves rapaces se han adaptado para prosperar en una variedad de hábitats. Se encuentran en todos los continentes, excepto la Antártida, donde cada especie está equipada de manera única para sobrevivir. Algunas, como el veloz halcón peregrino, son maestras de la persecución aérea. Otras, como los sigilosos búhos, son expertas en emboscadas, y su vuelo silencioso es un testimonio de su destreza para la caza. Estas aves se enfrentan a amenazas como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la interferencia humana. Sin embargo, estas resistentes criaturas siguen inspirando asombro y admiración. Aprendamos sobre sus vidas, sus desafíos y el papel crucial que desempeñan en nuestro mundo. El mundo de las aves rapaces es tan diverso como los paisajes que habitan. Estas majestuosas aves se han adaptado para prosperar en algunos de los entornos más desafiantes de la Tierra. Desde el Himalaya, donde las águilas reales gobiernan los cielos, volando sin esfuerzo sobre el terreno accidentado, hasta la sabana africana, donde los pájaros secretarios acechan a sus presas con precisión y gracia, usando sus largas patas para navegar por las altas hierbas, cada hábitat presenta desafíos únicos. Las aves rapaces han desarrollado estrategias notables para sobrevivir y cazar en estos entornos diversos. En América del Sur, las águilas arpías reinan supremas. Sus enormes alas les permiten maniobrar a través de densas selvas tropicales, sus poderosas garras capaces de atrapar perezosos y monos de las copas de los árboles con una fuerza increíble. En la tundra ártica, los búhos nivales, maestros del camuflaje, cazan lemmings en la extensión helada, mimetizándose a la perfección con el entorno helado. Cada especie, con sus adaptaciones únicas, demuestra la increíble capacidad de estas aves para prosperar. Su vista aguda, sus picos afilados y sus poderosas garras están perfectamente diseñadas para sus necesidades específicas de caza. Su presencia es un testimonio del poder de la selección natural, que muestra la belleza y la eficiencia de la evolución en acción, y la importancia de preservar los ecosistemas de nuestro planeta. Estas magníficas aves y sus hábitats son cruciales para mantener el equilibrio de la naturaleza. La supervivencia en diversos hábitats requiere adaptaciones notables. Las aves rapaces han desarrollado rasgos que les permiten prosperar. Su vista aguda, 8 veces más poderosa que la nuestra, les permite detectar presas a distancias asombrosas. Sus poderosos picos y garras afiladas como navajas están diseñados para atrapar y sujetar presas. Algunas aves rapaces, como el águila pescadora, tienen garras especializadas para agarrar peces resbaladizos. Muchas aves rapaces son muy territoriales y defienden ferozmente sus zonas de caza. Estas adaptaciones resaltan la intrincada relación entre estas aves y sus entornos. Las aves rapaces son maestras de la caza, dotadas de habilidades y adaptaciones que las convierten en formidables depredadores. El halcón peregrino, el ave más rápida de la Tierra, emplea una velocidad impresionante para capturar a su presa en el aire. Las águilas reales, con sus poderosas alas y garras afiladas, pueden derribar presas mucho más grandes que ellas. Las águilas pescadoras tienen garras especializadas y un dedo externo reversible, perfectamente adaptado para atrapar peces. Su vista aguda les permite detectar peces nadando cerca de la superficie y se lanzan desde el cielo para atrapar a sus presas. Estas técnicas de caza muestran el ingenio de la naturaleza. Las aves rapaces emplean una variedad de estrategias de caza que resaltan su inteligencia y adaptabilidad. Los búhos, maestros del sigilo, confían en el vuelo silencioso y el oído excepcional para localizar y emboscar a sus presas. Los halcones de Harris muestran un comportamiento de caza cooperativo notable, trabajando juntos en grupos para capturar presas.
Los pájaros secretarios, con sus patas largas y garras afiladas, son cazadores especializados de serpientes. Sus técnicas de caza únicas las convierten en una vista notable en la sabana africana. Las presas de las aves rapaces son tan diversas como sus hábitats y técnicas de caza. Los halcones de cola roja tienen una dieta variada que incluye ardillas, conejos, serpientes e incluso carroña. En la tundra ártica, los búhos nivales dependen en gran medida de los lemmings, un roedor parecido a un hámster, para su sustento. Los búhos llaneros anidan bajo tierra y tienen una dieta variada que incluye insectos, escorpiones y pequeños mamíferos. Incluso en entornos urbanos, las aves rapaces como el halcón de Cooper se han adaptado a cazar presas como palomas y pájaros cantores. Estos hábitos alimentarios muestran su adaptabilidad y resiliencia. La vida de una rapaz es un delicado equilibrio entre la supervivencia y la continuidad de su linaje. Estas magníficas aves rapaces son dueñas de los cielos, encarnando tanto la gracia como el poder. Su existencia es un testimonio de la intrincada red de vida que las sustenta. Desde el momento en que nacen, las aves rapaces se enfrentan a numerosos desafíos que ponen a prueba su resiliencia y adaptabilidad. Cada día es una lucha para encontrar comida, evitar a los depredadores y conseguir un lugar seguro para anidar. El viaje de una ave rapaz es de vigilancia y determinación constantes. Las aves rapaces más pequeñas, como los cernícalos y los gavilanes, pueden vivir una media de 4 a 8 años en estado salvaje. Estos ágiles cazadores dependen de su velocidad y de su agudeza visual para atrapar a sus presas, a menudo apuntando a pequeños mamíferos e insectos. A pesar de su esperanza de vida relativamente corta, desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio de sus ecosistemas. Su presencia ayuda a controlar las poblaciones de sus presas, garantizando que ninguna especie domine el entorno. Las aves rapaces más grandes, como las águilas y los búhos, pueden vivir mucho más tiempo. Estas majestuosas aves suelen ocupar la cima de la cadena alimentaria y se alimentan de una variedad de animales, incluidos peces, mamíferos y otras aves. Su longevidad les permite establecer y defender grandes territorios, transmitiendo sus conocimientos y habilidades de caza a sus crías. La longevidad de estas aves rapaces es un factor clave en su capacidad de adaptarse a entornos cambiantes y garantizar la supervivencia de su especie. Se sabe que las águilas reales sobreviven durante 2 décadas, mientras que algunas especies de búhos grandes pueden vivir incluso más. Esta impresionante longevidad es el resultado de sus formidables habilidades de caza y del número relativamente bajo de depredadores naturales a los que se enfrentan. Sin embargo, su supervivencia no está garantizada, ya que deben afrontar constantemente los desafíos que plantean su entorno y las actividades humanas. Muchos factores influyen en la esperanza de vida de una rapaz, entre ellos la depredación, las enfermedades, la disponibilidad de hábitat y la interferencia humana. La destrucción de hábitats naturales, la contaminación y el cambio climático son amenazas importantes que pueden reducir drásticamente su número. Además, la caza ilegal y el uso de pesticidas pueden tener efectos devastadores en las poblaciones de aves rapaces. Comprender estos desafíos es crucial para desarrollar estrategias de conservación eficaces. Los esfuerzos de conservación desempeñan un papel crucial en la protección de estas aves y en garantizar su supervivencia continua. Al monitorear las poblaciones de aves rapaces, los investigadores pueden recopilar datos valiosos sobre su salud, comportamiento y patrones de migración. Esta información es esencial para crear e implementar planes de conservación que aborden las necesidades específicas de las diferentes especies de aves rapaces. Las áreas protegidas y las reservas de vida silvestre brindan refugios seguros donde las aves rapaces pueden prosperar sin la amenaza constante de la invasión humana. Al mitigar las amenazas provocadas por el hombre, podemos ayudar a que estas majestuosas criaturas prosperen. La concienciación y la educación del público también son componentes vitales de los esfuerzos de conservación. Al fomentar una comprensión y una apreciación más profundas de las aves rapaces, podemos inspirar a más personas a tomar medidas para proteger a estas increíbles aves. Juntos, podemos garantizar que el legado de las aves rapaces siga volando con los vientos del tiempo.
La reproducción es un testimonio de la resiliencia y la adaptabilidad de las aves rapaces. Muchas aves rapaces son monógamas y forman fuertes vínculos de pareja que pueden durar varias temporadas de reproducción o incluso toda la vida. Las exhibiciones de cortejo suelen ser espectaculares e incluyen acrobacias aéreas y vocalizaciones. Una vez que se establece un vínculo de pareja, trabajan juntos para construir o elegir un nido adecuado. La hembra suele poner una nidada de 1 a 4 huevos, y ambos padres comparten la responsabilidad de la incubación y la crianza de los polluelos. Los padres defienden ferozmente a sus crías de los depredadores y los elementos. Al comprender sus comportamientos reproductivos, podemos contribuir a su conservación. A pesar de su majestuosidad, las aves rapaces se enfrentan a un futuro incierto. Sus poblaciones están disminuyendo a un ritmo alarmante y la sombra de la extinción se cierne sobre varias especies. La actividad humana está alterando el equilibrio natural que estas aves necesitan para sobrevivir. La pérdida de hábitat es quizás la amenaza más grave. La deforestación para la agricultura, la ganadería y la expansión urbana está dejando a estas aves sin hogar. Los pesticidas utilizados en la agricultura se acumulan en la cadena alimentaria, debilitando su sistema inmunológico y afectando a la reproducción. La caza ilegal y el tráfico también juegan un papel nefasto. El avance de la civilización a menudo tiene un coste para la naturaleza, y las aves rapaces son un claro ejemplo. La contaminación de las industrias y los vehículos contamina el aire y el agua, afectando a la salud de estas aves y sus presas. Incluso las energías renovables presentan nuevos desafíos. Los tendidos eléctricos y los parques eólicos pueden convertirse en trampas mortales para las aves. La expansión urbana crea un entorno hostil para las aves rapaces. La pérdida de estas aves tendría un impacto devastador en los ecosistemas. Como depredadores superiores, desempeñan un papel crucial en la regulación de las poblaciones y el mantenimiento del equilibrio natural. A pesar de los desafíos actuales, hay esperanza para las aves rapaces. La concienciación pública es crucial para su conservación. Las organizaciones de vida silvestre están trabajando incansablemente para proteger a estas aves. Están creando áreas protegidas, rescatando y rehabilitando aves heridas y realizando investigaciones para comprender las amenazas. Las leyes y regulaciones que prohíben la caza y el comercio ilegales son esenciales para su supervivencia. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia apoyando a las organizaciones de conservación y reduciendo nuestra huella ecológica. La responsabilidad de proteger a estas magníficas criaturas está en nuestras manos. Las aves rapaces son más que simples depredadores. Son eslabones esenciales en la intrincada red de la vida. Como depredadores superiores, ayudan a regular las poblaciones de presas. Sin halcones para controlar las poblaciones de roedores, estos mamíferos se reproducirían sin control, causando un desequilibrio ecológico. Las aves rapaces también influyen en la salud de los ecosistemas al cazar animales enfermos o débiles. Incluso después de la muerte, los buitres desempeñan un papel vital al alimentarse de carroña, actuando como limpiadores naturales. Su presencia garantiza la salud y el equilibrio de los ecosistemas. Las aves rapaces proporcionan servicios ecosistémicos invaluables. El control de plagas reduce la necesidad de pesticidas nocivos en la agricultura. Al mantener la salud de los ecosistemas, las aves rapaces contribuyen a la conservación de la biodiversidad. El ecoturismo se beneficia de la presencia de estas majestuosas aves, generando ingresos para las comunidades locales. La protección de las aves rapaces y sus hábitats garantiza la supervivencia de estas criaturas y nuestro propio bienestar. Reconocer su importancia es crucial para la salud de nuestro planeta. A lo largo de este viaje, hemos sido testigos de la majestuosidad, la destreza y la importancia ecológica de las aves rapaces. Desde las águilas que dominan las alturas hasta los búhos que velan en la oscuridad, estas criaturas nos recuerdan la increíble diversidad y belleza del mundo natural.
Las aves rapaces, con su aguda visión y habilidades de caza, son símbolos de poder y libertad. Su presencia en los ecosistemas es vital, ya que ayudan a mantener el equilibrio natural al controlar las poblaciones de otras especies. Las águilas, por ejemplo, son conocidas por su capacidad para volar a grandes alturas y su impresionante visión, que les permite detectar presas desde largas distancias. Estas aves majestuosas no solo son fascinantes de observar, sino que también juegan un papel crucial en sus hábitats. Al cazar, ayudan a controlar las poblaciones de roedores y otros animales, lo que a su vez mantiene el equilibrio en el ecosistema. Los búhos, por otro lado, son los guardianes nocturnos de los bosques. Con su vuelo silencioso y su capacidad para ver en la oscuridad, son cazadores eficientes que mantienen bajo control las poblaciones de pequeños mamíferos y otros animales nocturnos. La presencia de búhos en un área es un indicador de un ecosistema saludable y equilibrado. Sin embargo, también hemos aprendido que su futuro está en juego. La pérdida de hábitat, la contaminación, el cambio climático y la persecución humana son amenazas constantes que ponen en peligro la supervivencia de estas aves magníficas. La deforestación y la urbanización están destruyendo los lugares donde estas aves anidan y cazan, mientras que la contaminación del aire y el agua afecta su salud y la disponibilidad de presas. Además, el cambio climático está alterando los patrones migratorios y las estaciones de reproducción de muchas especies de aves rapaces, lo que dificulta su capacidad para encontrar alimento y reproducirse con éxito. La persecución humana, ya sea por caza ilegal o por conflictos con actividades agrícolas, sigue siendo una amenaza significativa. Estas presiones combinadas están llevando a muchas especies al borde de la extinción. La responsabilidad de proteger a estas aves recae sobre nosotros. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia al tomar decisiones conscientes en nuestra vida diaria, apoyar a las organizaciones de conservación, reducir nuestra huella de carbono, respetar las áreas protegidas y educar a otros sobre la importancia de la conservación, son acciones que pueden contribuir a un futuro donde las aves rapaces continúen surcando nuestros cielos. Participar en esfuerzos de conservación, como la limpieza de reservas naturales y la restauración de hábitats, también es crucial. Reducir nuestra huella de carbono es una de las formas más efectivas de ayudar. Optar por medios de transporte sostenibles, como bicicletas o transporte público, y reducir el uso de plásticos y otros materiales no biodegradables puede tener un impacto significativo. Además, disfrutar y respetar las áreas protegidas no solo nos conecta con la naturaleza, sino que también ayuda a preservar estos espacios vitales para las aves rapaces y otras especies. La educación es otro pilar fundamental en la conservación. Participar en talleres educativos sobre la conservación de aves y aprender sobre las diferentes especies y sus necesidades puede inspirar a más personas a involucrarse en la protección de estas aves. Al compartir este conocimiento con amigos y familiares, podemos crear una red de defensores de la naturaleza que trabajen juntos para asegurar un futuro sostenible. El futuro de las aves rapaces está inextricablemente ligado al nuestro. Al protegerlas, no solo estamos salvaguardando una parte esencial de nuestro patrimonio natural, sino que también estamos asegurando la salud y el bienestar de nuestro planeta para las generaciones venideras. Recordemos que compartimos este planeta con estas criaturas extraordinarias y que su destino está en nuestras manos. Cada acción cuenta, y juntos podemos hacer una diferencia significativa. Al liberar un ave rehabilitada de nuevo en la naturaleza, estamos dando un paso hacia la restauración del equilibrio natural. Este acto simbólico representa nuestra esperanza y compromiso con un futuro donde las aves rapaces y los humanos puedan coexistir en armonía. Un futuro compartido, donde cada ser vivo tiene un lugar y un propósito en el gran tapiz de la vida. Gracias por ver el video hasta el final. Te invitamos a suscribirte y déjanos un comentario. Hasta la próxima.